Este concurso aquí en el Centro Ecuestre San Pedro tiene un gran significado para nosotros, los jinetes que practicamos este deporte. Está organizado bajo los estándares más elevados de los concursos a nivel mundial. Están cada vez viniendo más sponsors, hay muy buenos premios, dan un coche, dan un Rolex. La competencia cada vez está quedando mejor, cada vez está viniendo más gente de fuera. Esta clase de eventos es lo que ayuda a que el nivel hípico crezca, ¿no? El evento nos ha parecido un evento muy bien organizado, con muchísima gente. Es un honor para mí dirigirme a ustedes, agradecer principalmente a nuestros patrocinadores, que gracias al entusiasmo y a la confianza que depositaron en nosotros, se pudo lograr la realización de este evento ecuestre nacional. Nos sentimos muy contentos, toda la comunidad ecuestre sanpetrina y neoleonesa, de tener visitantes de tantas otras ciudades de la República, la Ciudad de México, Guadalajara, Torreón, Chihuahua, y bueno, creo que hemos rebasado por mucho las expectativas que teníamos. Olimpiada de Sydney, fui el delegado técnico de la Olimpiada de Atenas y fui el asesor técnico del comité organizador en la Olimpiada de Londres, la última. Te puedo decir que me siento muy feliz y muy orgulloso de estar en esta copa porque la considero que es una puerta importante para el deporte y para el nuevo renacimiento del deporte aquí. Hay que darle las gracias y hay que darle un reconocimiento importante a las empresas patrocinantes. El diseñador Leopoldo Palacios, ¿no? ¿Qué se puede decir de él? Es entre los mejores del mundo. No, el CESPAC es un club con mucha tradición ecuestre, ¿no? Y con el expresidente Alejandro Martínez y ahora César Isasi, vienen haciendo un trabajo consiguiendo los patrocinadores para hacer este evento cada año mejor. Y eso es lo que sentí que está pasando. Los concursos de México, este es el segundo concurso con más premio en México hoy día. En esta ocasión han dado unos muy buenos premios. Tenemos un Audi. Realmente yo los invito a todos a que vengan a los concursos de Monterrey.
aquí el viernes para la competencia, el viernes la clasificatoria para lo del coche, sábado el clásico y domingo el gran premio y el coche. Muy agradecido con el comité organizador del concurso, creo que salió al final de cuentas impresionante porque pues llovió y afortunadamente se tenía también la parte de aquí del indoor y creo que hicieron una gran labor, pues, tanto el comité organizador como los diseñadores. Pues me llevo un Audi, muy muy contento. Sí, por supuesto, una invitación a todos los que puedan venir, es un gran concurso con unos super premios, con una super gente, super organización. Y yo lo que sí les puedo decir es que yo estaré por acá también el año que viene. O sea que ojalá y se animen.